Hola y bienvenido a nuestro live stream. Conmigo hoy tengo mi colega Pelle que va a ayudarme y hoy vamos a demostrar los, en su clase, mejores aserraderos de cinta del mundo y por qué, y mostrar por qué los llamamos así. Pero primero, por favor, síguenos en YouTube y en Facebook. Y si tienes otras preguntas, no dudes en escribir en el chat o enviar un correo electrónico a info@logosol.com. Vale, comenzamos. Let's start. Let's start. So, today, así, what are we starting with here today? Primero, vamos a empezar con el B751. Que es uno de nuestros aserraderos de cinta. Se puede decir la versión más pequeña. Sí, and here we have the log clamps on the B751. Vale, aquí tenemos las mordazas por el B751. Y como se puede ver, tiene un diseño muy listo que hace que se puede fijar el tronco sin dañar a la madera. Y también son muy, muy fáciles de usar. Simple ponlos aquí, por así. Y se fíjalo con ayuda de esa manivela. Y ya está. Y no dañan a la madera, son increíbles. Continuamos. And on the other side. Y aquí en el otro lado tenemos esos, no sé, we should show them. The log rests. Yeah, we should show them maybe. Yes, yes. We can show them later on. Yeah. On it's the same. Podemos mostrarlos después. Pero en el otro lado tenemos dos soportantes por el tronco que ponelo en la posición correcta. Vamos, aquí tenemos el cabezal de la sierra y ahora vamos a abrirlo y mostrar qué está por dentro. Vale, aquí. Aquí se puede ver las ruedas y sí, son esas ruedas también tienen un diseño muy listo. Porque tiene una función doble. Vienen con aspas que tienen una función de ventilación que ayuda a mantener el cabezal limpio de aserrín y en la misma vez tiene una función de enfriamiento que ayuda a enfriar la cinta. Aquí también, como se puede ver, tenemos la guía de la cinta que está una rueda que mantiene la cinta fija y en posición. Y un and we can show just the blade guide here. Yeah. Es muy fácil ajustarlo. It's really easy to adjust. Las ruedas y la guía de la cinta se puede ajustar con ayuda de tornillos. You can adjust the wheels and the blade guide. Yes, and with the adjustment screws here you can adjust the angle at all directions. Sí, con esos tornillos se puede ajustarlo en todas las direcciones y eso va a darte un montón de flexibilidad en tu trabajo. You will gain a lot of flexibility. Exactly. Y aquí tiene el tensor de la cinta, the tensioner. And y aquí, entonces, se tiene un indicador y cuando
la línea roja está en la marca, tú sabes que tú tienes la tensión correcta. When the marker is on the red line, you know that you have the correct tension. Exactly. Perfect. Y ahora podemos cerrarlo. Oh, just pull out. Oh. Inwards a little bit. Let me see. Hur är det? Det är låst, va? Jaha. Let me see. Ja, yeah, exactly. Vale, continuamos. Ahora está cerrada. And then we have the height adjustment. Yeah. Para ajustar el altitud del cabezal, se usa esa manivela. Y es muy simple. Primero, se libera el sistema de bloqueo y entonces se puede darlo una vuelta para aumentarlo una pulgada y entonces para compensar por el corte tiene que hacer un clic extra y ya está. Y we should get the camera so we can show maybe more close-up. Yeah, I don't think the camera reaches all the way there, but what we might be able to do is do it. Así que, como se puede ver, se gira la manivela para aumentar el cabezal. Y para liberar el sistema de bloqueo, se presiónelo. Es muy fácil. Y aquí, aquí tenemos un indicador del último corte. Anton, if you... Oh, sorry, yeah. Sorry. It's just a little bit short, the wire. Un indicador del último corte que muestra dónde está el corte anterior. Y que se puede usarlo para como una referencia para el próximo corte. And there we can show just we have a few different scales. Vale, aquí tenemos también una escala fija que cual se puede usar para dar la madera las dimensiones que se desea. With this scale, you can easily get the dimensions that you want for your lumber. And while we have the camera here, we can show the integrated water tank. Ah, estupendo. Really good. Aquí tenemos un tanque de agua o depósito de agua integrada. Y está hecho de aluminio, así que está muy, muy durable. Y se contiene la agua que se usa para el sistema de enfriamiento. Perfect. I'll just perfect. Put this one back. Y el sistema de enfriamiento es una construcción muy simple. Se usa esa para hacer que la agua viene en este tubo a la cinta aquí. And we can also show here the we have a small towboat here. Oh yeah. Just where we raise the top end of the log. Exactly. Así que aquí, para ajustar el tronco, que para obtener una posición recta, se puede usar ese
elevador para elevarlo o aumentarlo, así que para obtener un corte recto. Okay, show. Puedo mostrar cómo se funciona. Es muy simple. Perfecto. And this, the B751 comes either with the 13 horsepower. Mm. Vale, con esos acerderos hay opciones de motor, de motores, y el B751 viene con un motor de 13 caballos de vapor. Eso es la opción de gasolina. Y también tenemos una versión eléctrica que está de 4.6 kilowatt. And podríamos decir que aquí tenemos cadenas de elevación en lugar de alambres. Y eso es para minimizar el desgasto. Porque las cadenas son mucho, mucho más durables. And we can also mention, once you have assembled the motor and the arm here on the saw head, you use these to lift it onto the rail with a tractor or a fork. Yeah, these. Así que cuando se ha añadido esa parte y el motor, se puede usar esos con ganchos para instalar el cabezal en el riel. And it's worth mentioning that the saw head, the base frame of the saw head comes pre-assembled when it's delivered. Y también podemos mencionar que el cabezal viene preconstruido cuando se compre un aserradero. And now we can just show you when we make the our first cut here. We just have to lower it now. Vamos a bajarlo un poquito para hacer nuestro primero corte de la noche. I'll just go get my protection. Hearing protection. Yes. Ya está, perfecto. Ahora estamos preparados para el primer corte de la noche. We'll just tighten that a bit. There. Perfect. And then.
Oh. Se cierra tan suavemente. Es fantástico. Fantastic. It goes so easily. So easy. There we go. Perfect. Y como se puede ver, tenemos un resultado fantástico. Y si, como ya he dicho, se cierra tan suavemente. Es tan fácil y divertido de usar. Ya está. So now I think we've covered a lot of the B751. Sí, estamos listos ahora con el B751. Y entonces vamos a avanzar al B751 Pro. And did we mention the size of the logs that we can process with the B751? Por supuesto. Of course, we need to do that as well. El diámetro del tronco que se puede, que el B751 puede manejar, son troncos con un diámetro de 75 en largo. Y eso significa que se puede cerrar un bloqueo de 60 centímetros en diámetro. Y en su configuración estándar se puede manejar troncos con una longitud de 4.8 metros, pero ten en cuenta que podemos extenderlo a cualquier longitud para hacer que se fija por tu proyecto. Perfect. And now we'll go head over to the B751 Pro. Yeah. The middle brother of the sawmills. Sí. Ahora vamos a avanzar al B751 Pro, la versión mediana. Vamos. Perfect. Hola. Y aquí tenemos el B751 Pro. ¿Y qué es la diferencia entonces entre el B751 y el B751 Pro? Vale, la diferencia más grande entre esos dos es el riel. Y es que el B751 Pro viene con un riel con el mismo diseño como el B1001, la versión más grande. Y eso significa que muchos de los accesorios que antes solamente estaban disponibles por la versión más grande, ahora están disponibles por ese modelo. Y un buen ejemplo de eso es el kit de remolque, que como se puede ver hemos instalado aquí. Y también puede instalar un elevador hidráulico en ese modelo, es que puede facilitar tu trabajo un montón. Vale. And vamos al otro lado. What we can mention here are the log handling accessories that are available for the Pro model and the B1001 as well. Mm. Sí, se puede instalar un kit de manejo de los troncos, como dos rampas. Puede verlo aquí. Cabrestante con un gancho con cual se puede que puede usarlo para manejar los troncos simplemente
para ponerlos aquí en el riel, porque como ya saben, esos troncos pueden ser muy, muy grandes, y entonces es muy bien tener eso accesorio. And here you can see the XL log clamps that are available as accessories. They're very similar to the standard ones, but they're a lot longer. So aquí tenemos entonces las mordazas XL que tiene un diseño similar a los de la versión estándar del B751, pero son más grandes y más gruesos. So here if you compare them, you can sí, see. Podemos hacer una comparación. Y como se puede ver, esa versión es mucho más gruesa. Exacto. Y como ya hemos dicho, tiene un diseño muy listo porque se puede usarlo para fijar el tronco sin dañar a la madera. Ya está. And then we could show them how the winch works. Mm. So vamos a mostrar cómo el gancho con el cabrestante funciona. Vamos. Y también podemos mencionar que ese modelo tiene el mismo diseño de la cabezal como el B751 normal, pero tiene un motor más grande. Vale, en su configuración estándar aquí está de 12 caballos de vapor y 8, y con la versión eléctrica 8 kilowatts. And the horsepowers. On the petrol version it's 18 horsepower. Ah, 18 caballos de vapor. With electric start. Con arranque eléctrico. Podemos decirlo otra vez. Este motor de gasolina es de 18 caballos de vapor y la versión eléctrica es de 8 kilowatts. Y viene con arranque eléctrico, así que es muy fácil encender el motor. And we can just undo these log clamps now. ¿Vale? Just to show. Y ahora vamos a mostrar cómo se puede voltear el tronco con ayuda de la gancha y el cabrestante. So you can use the winch to help to turn the big logs. Mm. Or if you have the ramps, you can also use the winch to pull up the logs onto the rail. Sí. Podemos usar, como ya he dicho, se puede usar el gancho y el cabrestante para voltear el tronco, o si tienes las rampas, se puede usarlo para ponerlo en la riel, en el riel. So now the hook here is now el gancho está fijado y ahora se puede voltearlo simplemente. Now you can see the rollers here on the XL log clamping kit are helping to turn the logs. Esos soportantes aquí en el kit de manejo del troncos viene con ruedas que ayuda cuando se va a voltear el tronco. Maybe we okay. need to pull out the we can pull out the oh the hook. Make it just a little bit longer so we can pull it back on. Oh, yeah.
and just show when we... Should we turn it again? There. Yes, we'll turn it again. Vale. So we'll... Vamos a voltearlo otra vez. Dar la vuelta. There. And then I'll grab that. Aquí. Perfect. Then just in case, just take one step just to the side with if the hook would get loose. Sorry? If the hook just would get loose. Oh, yeah. Yeah, just like a safe. There. What do you say, Pelle? It's really easy to manage logs with this kit. Yes, definitely. And it makes you so much stronger. Yeah. Eso kit de para el manejo de los troncos te hace muy fuerte. And now, what we could do, we'll keep it there and then we'll use the clamps just to, while we have it secured. Let me see here. And this one? I might just loosen slightly, because... Oh, yeah. Look, maybe a little bit. Es muy importante tener el tronco en la posición correcta. You see now. Y esos productos para el maneja facilita ese proceso. I think I'll undo this a little bit. Let me just take off a little bit. Pull it a little bit too far. Oh yeah. We'll pull it. If you hold it there a little bit, let me just see. If you want to. Y podemos decirlo una otra vez. Si tienes preguntas, no dude escribirlos en el chat, porque después de eso vamos a responder a unos de esos. Y si no tenemos tiempo para responder a las preguntas ahora, vamos a hacerlo después del live stream. It's good. Yeah, we have to get it. I twisted it a little bit too much. So it might be that we will do it again. So if you... We were too happy with the winch. Yes, I winched it too far this time. So what we'll do is we'll take it down like we did in the beginning just to show when you make a little bit of a mistake. Yeah. It's normal. If you give me the hook here. We're all humans. Exactly. There. And then we undo those log clamps. And on the other side. There. Grab the hook there. Perfect. Perfecto. Y ahora está en la posición deseada. Usually, I prefer to it's a bit. To do the flat side first against the log. Espera, vänta.
Nu är den ju. Nu måste jag fixa den. Så. Keep it. Yeah, we can always use this one. Like that. Yeah. And then you pull this out, turn that, and then you turn the handle. Yeah. Perfect. There. And then we just undo the winch there. Perfect. Yeah, ahí tiene. Attach it, and then you undo the little pin on this side that holds the winch. Mm. And then we can back up the whole winch. El cabrestante ahí tiene un bloqueo pequeño que se puede liberar para moverlo, así que no está donde se cierra. And what we also have on the pro model here is the tow board. Oh yeah, we have mentioned it, but we can mention it again. En ese modelo, el B751 Pro, se puede instalar un elevador hidráulico que para aumentar el tronco. Para ponerlo en una posición que te obliga un corte recto. Porque como ya saben, troncos en muchos casos están más delgados de uno de los lados extremos. Y entonces ese tipo de elevador puede darte una solución a ese problema. And this one is really useful when the logs are quite big. Y la versión hidráulica es increíble cuando los troncos están muy grandes porque tiene un son tan pesosos, así que la hidráulica te hace muy muy fuerte. And the pro model has pretty much an identical saw head to the standard B751. Yeah. Como ya hemos dicho, el cabezal en eso es más o menos la misma como en el B751 normal. La gran diferencia es entre esos dos modelos es el riel. Y como se puede ver, ese riel es mucho más grueso y da aún más estabilidad. Y también se puede añadir accesorios que antes solamente estaban disponibles en la versión más grande, el B1001. So now we can prepare for an offcut here. Can make that off cut. I'm just gonna see. We borrow a key from this one. Y por ese modelo hay dos opciones del motor. El de gasolina que tiene 18 caballos de vapor y el eléctrico que está de 8 kilowatts. Exactly. And we'll. Y esos funcionamientos con el ajuste de la guía de la cinta y las ruedas con su función doble de ventilación y enfriamiento son la misma como en el B751. I'll start this up now and we'll. Yeah, you can make the first. You can make the cut here, and I will go get my hearing. Oh yes, my yes. Ear protection here. Once again. Here, Anton, here. Oh, you were already prepared for my mistake. Como se puede ver, eso tiene un arranque eléctrico,
Aquí es muy, así que es muy fácil encender el motor. Should I drive? Yeah. Yep. Vamos. Wow. Quizás put it, maybe we can, we'll show we can just put it down. The result. Y como podemos ver, hemos obtenido un resultado fantástico. La superficie aquí es súper fina. Wow. Qué guay. So cool. And here we have it on a trailer. Yeah. And over here on the other side there we have a standard B751 Pro as well, but without any trailer. Yeah, so. Over there. Yes. We can show it just to be more clear that it's this one. But así que aquí tenemos el B751 sin el kit de remolque. Así que esa es en su configuración estándar. And as a standard, you get two of these with the B751 Pro, and you will get two short log rests and two long log rests. Y en su configuración estándar del B751 viene con dos mordazas incluidas y dos soportantes cortos y dos soportantes largas o longas. Exactly. And y para obtener los mordazas XL se tiene que comprar el kit de maneja. You get the log handling kit to get the big ones. Yes, yes. And also with depending on what type of bands or what type of logs that you're using. Yeah. Or cutting, you can use different types of saw blades. Sí. Cuando se usa esas aserraderos de cinta, se puede usar tipos diferentes de la cinta. Primero tenemos la cinta normal, que es la cinta de acero elástica, y esa se necesita, con esa cinta se necesita cambiarlo o afilarlo cada otra hora de operación. Y también tenemos los de acero rápido o high speed steel. Yes. Que se debe cambiar cada 3 horas. Y también tenemos la versión más durable, el de carburo, que se puede usar quizás 20 horas del uso o de la operación. Así que hay básicamente 3 tipos diferentes de la material de la cinta.
Yeah, that's correct. El acero elástico, el acero rápido y el camburo. So now we've gone through the B751 Pro here and the B751 over there. And now should we shoot? Así que ahora hemos mostrado el B751 Standard y el B751 Pro. Y ahora vamos a mostrar un clip de nuestro uno de nuestros revendedores españoles, Tomás Flores. Hola amigo, ¿qué tal? Bueno, pues yo me llamo Tomás y soy el manager de Timber Tools, los distribuidores de Logosol. Nos encontramos en Valencia, España. Me han pedido que platique un poco de nosotros y nuestro trabajo con Logosol, y bueno, pues voy a platicar un poquito de lo que hacemos. La mayoría de ustedes posiblemente ya nos conocen, nos han visto en nuestras publicaciones de redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook. Y pues nada, hacemos exhibiciones, vamos con los clientes, armamos las máquinas, damos cursos sobre el manejo de la misma. Y bueno, pues atender a los clientes ya que tienen las máquinas con todo lo que son repuestos y algunas cositas que les pueden llegar a faltar después. Siempre intentando, también damos tips de cómo manejar las máquinas, inclusive o explicamos cómo deben ser alguna cosa. Y siempre con el apoyo y el sustento de Logosol, que nos desde Suecia siempre nos ayudan y nos dan información de muy valiosa para ustedes los clientes. Así que pues esto es un poco lo que hacemos nosotros. Con la pandemia no ha sido sencillo seguir trabajando, y más en el área forestal, pero seguimos de pie. Creemos que ustedes también. Los últimos meses estamos contentos porque vemos que el interés de la gente cada vez en los productos de Logosol es más fuerte, y pues estamos muy contentos por eso. Así que eso también nos ayuda a seguir adelante y a seguir trabajando fuerte para poder salir adelante y darles el mejor servicio a ustedes y las mejores máquinas. También en cuestión de la marca, bueno, pues Logosol es una marca muy, muy conocida aquí en España. Tiene un muy alto standing, muy reconocida en todo lo que tiene que ver con aserraderos de motosierra y aserraderos de cinta. Ahora son muy competitivas, la gente le gusta mucho los diseños, le gusta mucho la calidad. Y pues bueno, eso también nos ayuda a nosotros a hacer las ventas, ya que los productos de Logosol siempre son muy bien vistos, y la gente sabe que cuando compra un producto de Logosol, sabe que es un producto de calidad, que es un producto que le va a servir por muchos, 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 muchos años, y que además tiene detrás de ese producto, pues siempre un servicio técnico, repuestos. Y siempre, siempre estamos dispuestos a ayudarles con cualquier cosa que necesiten, ya sea alguna pregunta técnica o cualquier otra cosa que se les pueda surgir en relación a la máquina o al trabajo como tal, ¿vale? Pues nada, esto es un poco de lo que es Timber Tools aquí en Valencia, España. Esperamos que les haya gustado este breve mensaje hacia ustedes. Y no duden en contactarnos, ya saben que estamos por las redes sociales, somos muy activos ahí, tanto en Instagram como en Facebook, Timber Tools, y en nuestra web www.timbertools.es. Estamos y esperamos seguir en contacto con ustedes. Un abrazo fuerte y cuídense mucho. Hasta luego. ¡Wow! Mil gracias, Tomás Flores, por su presentación. Y aquí en Suecia vamos a continuar con el B1001 o 1001, nuestro aserradero de cinta más grande. Con eso se puede cerrar troncos de un metro en diámetro, y si va a aserrar un bloqueo como aquí, se puede manejar bloqueos de un diámetro de 85 centímetros, y en su longitud estándar está de 4.8, o está 5 metros, pero se puede cerrar troncos de 4.8. Pero
ten en cuenta que podemos extenderlo a cualquier longitud para suficer a tu proyecto. And we can just show how wide. Sí, podemos mostrar aquí el ancho. Es simplemente increíble. It's incredible, really. Tiene un riel más grueso que el B751 y es básicamente la misma riel como en el mismo diseño del riel como el B751 Pro, pero esa versión es aún más ancho para darte la oportunidad de manejar troncos aún más grandes. Y ese viene de unas alternativas de motor, la gasolina de esta de 23 caballos de vapor y el eléctrico que viene con 12 kilowatts. 12 kilowatts. Vale. Yes. Podemos empezar. Y también eso está equipada con un kit remolque para darte aún más flexibilidad y un elevador hidráulico para darte la fuerza para aumentar el tronco para hacer un corte recto. And we can mention as well if you want a stationary mill and want to have the rail higher up similar to this, we have the XL support legs. We don't have them mounted here, but si quiere una instalación fija sin el kit remolque con el riel aumentado, se puede comprar e instalar unas pies de soporte o pies soportantes que van a darte la oportunidad de aumentar el aceradero. And we can also mention that the Pro model and the B1001 can be equipped with the smart set. Oh, por supuesto. El B1001 y el B751 Pro pueden ser equipadas con el smart set, que básicamente es un control eléctrico del cabezal. Y entonces se usa un display para controlar el cabezal y hacer tu corte eléctricamente. And they are available for the petrol versions. Mm. Y solamente están disponibles por la versión de las versiones de gasolina. And they will later on be available y vamos for the a, electric. Porque estamos ahora en el, aquí en Logosol estamos en el proyecto de desarrollar el smart set para las versiones eléctricas. Así que y trabajamos tan rápido como posible, as fast as possible. Yes. And as you can see, the frame of the saw head is very similar to the Pro and B751. Sí. It's just a wider frame. Y como se puede ver, el cabezal y la rama aquí está muy similar a las versiones anteriores del B751 Pro o el B751, pero está solamente aún más ancho y grande. And you can see that the integrated water tank is a little bit bigger on this version. Y también se puede ver que el tanque de agua integrada también está más grande y por eso contiene más agua. And we can point out that all these bandsaw mill models are sold as a base model without any trailers. Oh yeah. And that the trailers are accessories for them. Como dije, Per, cuando se compre esos aceraderos, en su configuración estándar vienen sin el kit de remolque. Así que el kit de remolque es un accesorio que se puede añadir e instalar a tu aceradero. And you can extend the rails
If you want to cut longer than 4.8, you can extend them pretty much to any length that you want. Yeah, como hemos dicho, en su configuración estándar se puede acerar hasta 4.8 metros, pero podemos extenderlos a cualquier longitud. And we also have the log house molders available to fit the B1001 or the Pro and B751 range. Yeah, we can show those in a future by live stream. Yes. Como dije Pele, ahora tenemos también los moldeadoras para el B751 y el B1001, pero esos podemos mostrar y demostrar en un live stream en el futuro. Exactly. Vale. So now I think we'll start up the B1001. Vamos a encender el motor. Would you like to? Yeah. Y eso también viene con electric start, arranque eléctrico. I just wanted to lower it a bit. Yeah, just to see. That's good. That's perfect. Fantastic. Good job. Thank you. Fantástico. Como en cada live stream, yo digo que es un sentimiento fantástico de acerar con esos productos. Se cierra tan suavemente. Es como un sueño. I could see we got a question in the chat. Oh, perfect, perfect. But we can also mention, I'll say it in English and Spanish, that all the saw heads have the same functions, that you can adjust the wheels and the blade the guide easily with these nails. Yeah, set screws. Set screws, yeah. Así que todos esos modelos tienen la misma funcionamiento de ajustación, que se puede ajustar la guía aquí y las ruedas con esos tornillos en todas las direcciones. Es tan práctico. Sí. Pero tenemos una pregunta en el chat, así que vamos a ver. Sí, podemos responder. Venga. Here we have price. He's asking about the price. I would recommend to visit our. Para ver los precios, recomendaría que viene a nuestra página web logosol.es o .com. Para ver los precios.
Y si no puede encontrarlos ahí, escríbenos un mensaje y en nuestro correo electrónico info@logosul.com y vamos a hacerte una ofrenda. Excelente video. Lo triste es que no se venden en México, pero son excelentes. Y entonces yo podría decir, great video, but sadly that we don't sell them in Mexico, but they are great. Yes. But we do sell them in Mexico. We do. We do. Así que... Quantemoc Landa, podemos decirte que los vendemos en México. Tenemos un revendedor ahí que se llama Gafmex. Así que escríbeme en info@logosul.com y yo voy a contactar a Gafmex y asegurar que toman contacto contigo. I will make sure that Gafmex, if you write me at info@logosul.com, I'll make sure that Gafmex will contact you and so they are están disponibles en México. That's great. Ah, it's great. It's, otra pregunta. What's another question? En dirección? The direction. Where they based? Nej, typ kontaktinform adress. Well, if you send us an email, sí. we can forward envíanos the full address. Envíanos un email at info@logosul.com y yo voy a entenderte su dirección completa y información de contacto. Sí, en España tenemos Timber Tools, por supuesto, en Valencia. Of course. Of course, yes. Por supuesto. Tomás Flores y su team. Ah, de nada, Landa. De nada. Estamos aquí para ayudar. We're here to help. Absolutely. Absolutely. Perfect. Yes, so I think we've gone through the sawmills here today. Yeah. And if you have any more information or questions, please contact us. Yeah. Como dije, Pelle, mi colega increíble, hemos mostrado los aserraderos de cinta, el modelo B751, el B751 Pro, con la misma riel como el B1001, y la versión más grande, el B1001, que puede manejar troncos con un diámetro de 1 metro. Y si tiene otras preguntas y si quiere tener más información, visita nuestra página web o escríbenos un correo electrónico, un email, y envíalo a info@logosol.com y vamos a ayudar. And thank you so much for watching. Yeah. Gracias por su atención. Que tenga una buena noche. Adiós. Adiós.